Dos por uno. Pero muy bien, señorita. Ay, y suerte, maestro. Un día me va a sorprender con algo, ¿no? No, para nada. ¿Cómo están, chicos? Bueno, estoy vestida por camomil. Tengo un traje negro, es como stretch, de lycra, muy lindo, con pollera súper recta, lindísima, ajustadita. Un saco también ajustado, divino, con cierre. Vieron que este año todos los talleres vienen con cierre. Y abajo tengo un top súper plateado, parece papel de chocolate, muy lindo. Me peino Miguel y me lavé el pelo con... Club Bel Alga, línea tradicional. Me deja el pelo suave, brillante, fantástico, listo para el brasil o la planchita. A ver el micrófono, ahí está, me lo subo porque me falta. Bueno, en todo mi cuerpo estoy usando la crema... Vagovit A Emulsión. La belleza inteligente, me deja la piel fabulosa, tiene pura vitamina A. Tengo media... Silvana. Por supuesto, las Intensive, resistencia más relax. Y unos zapatos negros. Delonte. Es de Gros con un vivo todo de charol alrededor. Lindo, ¿eh? Muy nuevos, muy bonitos. ¿Cómo están? Muy bien. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué alegría verlas, chicas! No me bajaron la frase. Me bajaron la frase del día lo que se va a armar. Bueno, no importa. ¿Se acuerdan que hace una semana y media, más o menos, tuvimos un desfile de 30 razas de perros? Los perros más fabulosos, los chicos adoraron eso, los niños que están en su casa con las vacaciones de invierno. Entonces dijimos, para que no haya celos entre las razas, va a haber hoy un desfile de gatos. Nos van a acompañar las diferentes razas de gatos, que creo que son también como algo de 30. Nos va a acompañar el señor Carlos Arrieta, que es juez internacional de gatos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. ¿Cuántos gatos vamos a tener? Teníamos previstos muchos más. Sí. Algunos fallaron. Algunos se resfriaron. Como 19, 20 gatos. ¿20 razas diferentes? Sí. Ay, me encanta eso. Uno nunca sabe esas cosas. Por eso es bueno verlas. Vamos a ir bastante... Hola. Hola, mi amor. ¿Este es un gato abisinio, Carlos? Sí. Qué precioso. Este gato obtuvo bastantes premios el año pasado. ¿Este es un gato campeón? Sí. La macana es que no lo podemos apoyar, ¿no? Porque se va. Se va con la mamá. Se va con la mamá, ay, que parece un bisón. O sea que este gato es campeón argentino. Internacional. Ah, la, la. Y fue 18 mejor pelo corto del mundo. ¡Epa! ¿Cómo el mejor pelo corto del mundo? ¡Qué buen mozo, mi amor! ¿Y dónde se hizo el certamen, Carlos? Nosotros, digamos, pertenecemos a una federación internacional, que es SICA, de International Cat Association. Ah, divino, de Cat Association. ¡Ay, qué bonito! Bueno, muchas gracias. Es súper campeón, así hay que tratarlo bien. Ahora viene el gato balinés. ¿Cómo es el gato balinés? Pasen por otro lado, que sea más práctico, chicos. ¿Cómo también es un hermoso gato. Ah, ¿qué es de Bali? Es un siamés de pelo largo. Ay, qué precioso. Miren la cara, Coco. Ponen la cara. Ay, mi amor. Es una raza creada en Estados Unidos. Sí.
Sí. Y bueno. ¿Estos gatos tan raros los traen o en la Argentina hay criaderos de estos gatos? Bueno, los criadores con mucho esfuerzo han importado gatos de allá, de Estados Unidos. Sí. Y han sabido seleccionar ellos con sus planes de cría. Ahora viene el bengal. Cuénteme de los. ¡Epa! ¡Ay, qué belleza! ¡Es un leopardo! Exactamente. Ah, ¿y este es el hijo? Es el hijo. Ay, y es una raza que se trabajó en Estados Unidos. Ah, me muero. Mostrar el lomo, por favor, porque no se puede creer. Es como un ocelote. Sí, se trabajó con el leopardo asiático y el americano de pelo corto. Ah. Y a través, bueno, de un trabajo muy intenso, se llegó a lograr esta raza. Ah, o sea que se cruzaron un leopardo con un gato. Y bueno, y fueron mejorando a través del tiempo. Ay, mi amor, mira que es una belleza. Y este también es un gato supremo. Y en el campeonato internacional de este año es el número 20 mejor gato del mundo. Este es el número 20 del mundo. Miremos, es como Miss Universo, Mr. Universo. Para lo que se le vea los músculos, para lo amor. ¡Ay, qué bonito el mejor gato! ¿El 20 número del mundo? Sí. ¡Ay, qué buen mozo! ¡Qué atractivo! ¡Muy bien! ¡Ay, qué ganas de reventarlo! Bueno, el birmano. ¡Ay, birmano! ¡Qué bonito! ¿Vos estás bueno, con los animales de este programa? Él trae los perros, los gatos. ¿Cómo es el birmano, Carlos? Bueno, el birmano como su nombre es una indica, de Birmania. Sí, de Sagrado de Birmania. Sí. Y hay muchas leyendas en relación a esta raza que cuidaban los tesoros, que dicen que los que tienen esta raza jamás les entran ladrones en su casa. Escuché, pero yo la adapté esa teoría para todas las razas. Tienen guantecitos. Yo creo que el que tenga un gato en la casa, dicen que, no, que hay menos posibilidades de entrar ladrones. Dicen. Vamos a... Pero tienen que ser especialmente los birmanos. Los birmanos. Bueno, mañana se venden 3.000 birmanos. Británico de pelo corto. ¡Ay, qué gato precioso británico de pelo corto! ¿Cómo es este? Qué raro, nunca había una hembra que... bellísima. Ah, es el color carita, clásico del británico, el azul, el blue. El gris. El gris. El gris. Nosotros lo denominamos blue. Azul, y blue. Fue una raza que era el gato callejero en Inglaterra. Sí. Y después de la guerra se perdió la raza y se volvió a recrear a través del Chartreux, que es una raza similar y ahora, existe en Francia. Y ahora es carísimo y compite. Y compiten a nivel internacional y es un excelente ejemplar. Sí, bueno, vamos a ver el Cornish Rex. ¿Qué es el Cornish? ¡Ay, que me muero! ¿Qué es esto? ¡Que me muero! ¿Pero qué es esto? Pasamos con de un gato... el hijito. Con el hijito. ¿Qué es? Contame qué es el Cornish Rex. Un gato gordo, un gato muy flaco. ¡Ay, mamita mía! ¿Qué es esto que me vio? Es como para ponerlo en una taza. Esta raza nació casualmente en Inglaterra, en una granja. Sí. Es una mutación. Ah, ¿mutación de qué? Puedes ver que tiene como ondas el pelo. Sí, que parece un astracán. Es... ¿Se ve eso? Que parece que un rulo corto. Y qué flaco es, que me muero. Por supuesto, todos los gatos se quieren ir con las mamás que están por ahí mirando. Ya sabemos, están gritando. Bueno, bueno. Nunca había escuchado, Carlos, este Cornish Rex. Es divino. Ahora vamos a ver el número 7, exótico de pelo corto. Hola, exótico de pelo corto. ¿Cómo te va? Ay, todos tienen caras chatas esto. Sí. Es un gordo lindísimo. Ay, qué gordo, brutal. ¿No parece el de Tweety? Es una raza creada en Estados Unidos a través del persa y del americano de pelo corto. Ah, es una mezcla de persa y americano. Ay, qué cosa. ¿Y por qué le salió la cara así como chata? Tiene que ser así. ¿Los persas son chatos? Claro. Ah, así lo pide el estándar. Ah, bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el himalayo. Que también este gato... ¡Ay, qué maravilla, que me muero! Parece un Dalai Lama el himalayo. Mirá qué bonito. ¡Ah! Esta gata, el año pasado, tuvo el puesto número 14 en el ranking internacional también. O sea ¿cuál además, es la gata? ¿Esta o la del medio? La primera. Esta gata, la número 14 del mundo. Sí, y además la mejor himalaya del mundo. Vos sos la mejor himalaya del mundo, déjame mirarte, por favor, que me lo... Parala, que le muestren la cara. Ay, la mejor himalaya del mundo. Y nació en Argentina, ¿eh? Ay, qué tesoro. O sea que vamos bien los concursos de gatos, muy ¿eh? Bien. Vamos muy bien en el mundo. Ay, qué cosita. Bueno, gracias. Es muy mona, es como la Schiffer de los gatos. Bobtail japonés.
¿Un gato japonés? A ver. Sí, este es un... Ahí viene así, viene así. Este. ¿Qué te pasa, mi amor, un japonés? A ver si tiene los ojitos como japonés. No, no. Ay, hace rrr. Este hace rrr. ¿Está contento? Ay. Ay, no tiene cola. Es una raza original de Japón. Mostrame. Es milenaria. ¿Y sin cola? Sin cola, como los conejos. Ay, qué bonito un gato conejo. Y es el gato de la fortuna. ¿Este es de así la fortuna? Así lo consideran de la fortuna. Ay, qué bonito. Cuidado que no te lo roben en la puerta porque fortuna es lo que quiere tener todo el mundo. Bueno, bobtail japonés, muchas gracias. Muy bien, se agarró todo. Maine Coon, ¿cuál es el Maine Coon? Opa. Como una especie de chatrán, pero más refinado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué grande es! Original es original de la isla de Maine. Ah. Es gato americano por excelencia y es el gato más grande de todas las razas. ¡Pero mirá lo que parece un pumita! Este es pequeño porque es un cachorrón. ¡Ay, pero llegan a ser muchos más grandes! Parece un tigre en la casa. ¡Ay, mi amor, qué contento está! No tiene miedo. No tiene miedo. Ay, qué bonito. Es el más grande. Mira las patas que tiene. Muy lindo. Bueno, adiós. Vamos a ver oriental de pelo corto. A ver el oriental de pelo corto. Hola. ¿Cómo te va? ¿También es chino? Oh, enojadísimo. El oriental fue una raza enojado, creada. ¿Qué le pasa? Estás... Momento. Escuchen esto. Escucha esto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, se calmó. No, porque hacía... Bueno, ahí está. ¿Qué te me decías, Carlos? Es una raza creada en Estados Unidos, el oriental bicolor. Sí. Y porque tiene blanco y negro, dos colores. Muy lindo ejemplar. Sí. Y en realidad es una variación del siamés. También en Tailandia claro. Se encontraban gatos siameses sólidos de un solo color. Ay, qué bonito, muy lindo, enojadísimo. Llévalo. Iba bueno, llévate todo. Hasta el javanés oriental de pelo largo, un gato javanés. Pero qué precioso, mira. También parece un tigrecito, es divino. En los ojos. Ay, bueno. Pero el comportamiento de todos es lo mismo, ¿no? Sí. Son exactos. Sí. Hay un gato más. Que se lo con menos carácter, más bueno, así más. Generalmente los gatos de pelo largo son más tranquilos que los gatos de pelo corto. Ay, espera que se lleva todo. Bueno, yo por eso no me puse la pollera de encaje. Muy bien. Bueno, vamos a el persa. Hola. Así que vos decís que los de pelo largo son más tranquilos. Sí, mucho más tranquilos. Un gato persa. Apropiados para la gente más nerviosa. ¿Ah, sí? Claro, porque son más tranquilos, exigen menos afecto del amo. Exigen menos. Sí, esta es una hermosa hembra. Sí, mira que es una blue está. Cream. Muy como bonita. Pueden ver, tiene una cara muy redonda, muy chata. Ay, mira la cara, por favor. Se le ve, qué amor. Bueno, viene a los siameses, el siamés. Hola, mi vida. Qué flaqui. Mira los ojos, por favor. Mira el color. Mira el color de ojos, decía. De un azul muy intenso, realmente. Sí. Azul zafiro. Uy, se agarraron ahí entre varios. Y realmente el siamés tiene que ser así. Estamos acostumbrados a ver esos siameses de cara redonda. Sí, este no, tiene que ser flaco el siamés. Sí. Flaqui. Ay, qué bien estilizados. Ay, qué lindo. Mamá tenía siameses, el que más le encantaba. Qué divino. Bueno, gracias por la visita. Adiós. Adiós, muy bonito. Adiós. Ahí está. Bueno. Venimos con el Singapura. Un Singapura vino con la mamá. ¿No quería la Singapura? La sacada. Ay, qué belleza, por favor. Ah, va a ser mamá, por ahí. Mira la cara. El pelo corto, como un siamés. Sí, es la raza más pequeña de gatos. Ay, qué preciosa, ¿eh? Tienen caras muy de facciones redondeadas, sí. Ojos redondos. Son muy atractivos. Ah, va por la calle, también lo sacan por la calle a pasear. Y este ejemplar junto con un macho son los únicos que hay en Sudamérica. ¿Los únicos sudamericanos? Sí. Ay, mi amor, la Singapura. Bueno, vaya, que sea buena madre, buen parto, todo, adiós. Muchas gracias, gracias por traerla. Somalí, el somalí, gato somalí,
de un color fabuloso también, como beige. Parece un zorro, un zorrito. Un zorro, ¿no? Exactamente. Muy bonito, somalí. Exactamente. Sí. Y es como el primero que vimos, el abisiño. Sí, pero muy parecido. Pero de pelo largo. Es que es muchas gracias. Una variación. Muy bien, gracias. Ahora, único en Sudamérica. Ah, acá me está diciendo el señor que debe ser el padre. Único en Sudamérica, el somalí. ¿No? Es bárbaro. Muy bien. Ahora viene, ¡ay! Bet, este tiene 17, cuando dice 16 años. Marilú. Ay, Marilú. Marilú, ¿está enojada? Ay, Marilú. No, Marilú, no. Marilú es, realmente también es una suprema, porque ay, los pet compiten también en los shows. Sí. Y esta gata es el otro que viene ahí también es pet, ¿no? Mira, hay de otro color, gris. Está enojada. Esta pobre. Es más joven. Marilú. Bellísima realmente. Un ejemplar lindísimo. Fabuloso. ¿Y cuántos viven más o menos todos los gatos? Si son bien cuidados, sí. Muchos. Sí. 17, 18 sí. años. Uno de los de mi madre, que lo amó, vivió 20 años. Exacto. Sí, siamés. Sí, sí. Perfectamente sí, sí. bien cuidado, bien todo. Feliz sobre todo, ¿no? Una maravilla. Bueno, ahora nos vamos a despedir con una panorámica de todos. Algunos que están enojados porque no son fáciles. No, no son como los perros. Gracias, Carlos, por haber venido. Es un placer. Y nos vamos con todos, por favor. Con el plano de todos mis invitados ahí en esa mesa que quedan preciosos.